Una señal de dónde estás. ¿Y si tocamos timbre? No, es mejor circular porque... si quieren salir de Castro, tienen que moverse. Me pone nerviosa tanto tranquilidad. ¡Es Eva! ¡Es Eva! ¡Sigámosla! ¡Cuidado! ¿La vio, no? ¿Es ella? Sí. ¡Cresta! ¿Qué pasa, Eva? Me acabo de cruzar con Oscar y la monja. ¡Acelera! ¿Mi mamá? ¡Acelera, Eva! ¡Acelera! ¿Aló? Franco, encontramos a Eva. Vamos persiguiéndola. Está en una carroza fúnebre. Vénganse todos para acá. ¿Cómo se llama la calle? Calle Los Libertadores. ¿Qué tengo que hacer? Ya, pero compártame la ubicación, por favor, ¿ya? Sí, te mando la ubicación. ¿Eva sabrá dónde está Andrés? Por algo está huyendo, ¿no? Tiene una carroza fúnebre. Es obvio que no va sola. O sea, ¿usted cree que Andrés va con ella? ¿Allí? Y con Carlos. Cuidado. ¿Para dónde se fueron? No sé, no los veo. Ahí están. ¡Cresta, Oscar León de nuevo! Acelera, Eva, acelera. No, no puedo, don Carlos, es demasiado sospechoso. Tienes que hacerlo, Eva. ¡Acelera! ¡Toque la bocina, toque! Eva, sigue de largo. ¡No te detengas! ¡Eva, para! ¡Por favor! ¡Me quiero con mi mamá! ¡Acelera, Eva! ¡Eva, por favor! ¿Qué estás haciendo? Mamá. Se hizo pasar porque era amiga, pero yo estoy seguro que está confabulada con su padre, que se llama Carlos. ¡Se escapa! ¡Se arranca! ¡Atención, todas las unidades! ¡Se escapa! ¡Carroza fúnebre por la ruta 5 con sospechoso adentro! ¡Atención! ¡Todas las unidades! ¡Se escapa! ¡Carroza fúnebre por ruta 5 con sospechoso adentro!
¿Y por qué no lo persiguieron? Otra unidad fue tras él. Nosotros no hacemos cargo de este procedimiento. De hecho, viene en camino una patrulla para llevar a la comisaría al niño. Nos dé su testimonio. Bueno, nosotros podemos ir a la comisaría en mi auto, no hay problema. Sí, eso es lo mejor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué le va a pasar a la Eva? Va a tener que enfrentar la justicia, mi amor. Porque cometió un delito, Andrés. ¿Me puedo ir a despedir? Mamá, mi papá le dijo que siguiera de largo y ella paró. Me ayudó. ¿Puedo ir? Perdóname, Andrés. Yo nunca quise hacerte daño. ¿Vamos a la comisaría, mi amor? Sí. No. Voy a llamar a los demás para que nos juntemos en la comisaría. Sí. Muy bien, señores. Creo que eso es por el momento. Gracias por su cooperación. No, por favor. No, gracias a ustedes, Javier. Voy a entregar tu informe. Bien. Pero, capitán, ¿y con Carlos Rojas qué va a pasar? No se preocupe. Lo estamos buscando. Es prioridad máxima. Ah, gracias a Dios. Muchas gracias. De nada, hermana. ¿Y tú, campeón? A cuidarse esa pierna, ¿eh? Eso, sí. Casi, casi. Permiso. Vaya. Oh. ¡Besito! ¡Besito! ¡Andresito! ¡Andresito! ¡Ay, qué bueno verte! Muchas gracias por la ayuda. Qué alegría verte, Andresito. Ya hablé con el Moisés y le dije que estabas bien. Yo también le conté a la madre y me están todos esperando, compadrito. ¿O sea que nos vamos a la isla? O sea, pero vamos al embarcadero al tino, entonces. ¡Ahora mismo! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos! 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 Agradecerles a todos. No me voy a olvidar nunca de lo que hicieron por Andresito y por Carolina y por mí. Hermana, estamos todos contentos, no hay absolutamente nada que agradecer. Muchas gracias. Cabrón, chicos. Cabrón. Ahora va a poder tomar su avión tranquilo. Sí, pues de hecho ahora ya me tengo que ir para el aeropuerto. Ah, así, bueno, quizás podemos llevarte, no sé, podemos ir al aeropuerto, hermana. ¿Para allá de este cabrón? Ah, por supuesto que sí, vamos. Eso, vamos. ¿Sí? No, es que me voy mejor con mi mamá. Ustedes váyanse a la isla, es lo mejor. Oscar, yo creo que es mejor que te lleves a Andresito y a la hermana Celeste a la isla. Así están más seguros. Sí, no olvidemos que papá Andrés sigue suelto. Sí. Sí, es cierto. Sí. Entonces llegó el momento de despedirse. Claro. Ya, pues cuídate mucho, ¿ah? ¿Eh? Y prepárate para conocer a tu hija. A su nieta. A mi nieta. Ya, ya. Pero suelte, Muñoz, que si no voy a perder el vuelo. No se preocupe, yo lo voy a llamar siempre. Siempre. Y por favor, no te olvides de mandarnos muchas fotos de tu guagua. Todas las fotos, todas las fotos, todas. Ya. Muchas gracias. ¿Cómo, gracias? ¿Ah? No tienes nada que agradecer, puñón. Si tú eres el hijo de Carolina, ahora prácticamente vamos a ser hermanos los dos, ¿o no? Ven para acá. Está bien. Bueno, lo que es, yo vuelvo a la isla, así que me despido, mijo. Padre, sí. Buen viaje, ¿ah?
gracias. Yo también me despido. Llévese estos frutitos secos por si le dan bajón en el viaje. Y vuelva pronto con su hija para que juegue con la mía. ¿La trepo? Sí. Bien dicho, Juan Luis. Tenés que puro volver, ¿ah? Tenés que puro volver y traer a la Elenita. Sí, voy a volver. Se lo juro. ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Ay, amigo querido! Mucha suerte, compadrito, y que esa niña venga sanita. Chao, compadrito. Gracias. Bueno, se acabaron las penas. Encontramos a Andresito sano y salvo. Franco se va en un lindo viaje a Europa y nosotros volvemos a la isla porque echamos de menos nuestra tierra, ¿cierto? Exacto. Ya, voy por usted. Perfecto. Ya, porque sí. El doctor se queda con la camioneta. Sí, ya. Sí, vamos, volvamos a la isla. Súbete, cabrón.